Contexto es mi cumpleaños y anuncian esto. Yo. ¡Güey, yo le creo lo mismo! ¡Estaba de chatoncito y jugaba en Blancot! ¡Me lo pasé, güey! ¡Ya no quiero! ¡Oh, yeah, boy! Así como lo acaban de ver, Valve ha decidido implementar como nuevo héroe a Mercy en este International, el cual ha traído cosas demasiado curiosas, demasiado graciosas y demasiado perturbadoras. Esta persona estaba conduciendo un avión, por Dios santo. Pero bueno, dejando todo eso de lado, el nuevo héroe es Mercy. El anuncio se hizo hace pocas horas de grabado este video. De hecho, eso es lo que me tomó por sorpresa. Lo anunciaron sin que nadie se lo esperase. Sin que nadie siquiera tuviera una sospecha de que Mercy fuera el nuevo héroe. A ver, aquí hay que ser justos. Valve suele implementar pistas del nuevo héroe hasta debajo de las piedras. Y en este caso, la pista para que Mercy fuera el nuevo héroe implementado a Dota 2 fue que fue la única integrante de Dragon's Blood en tener mercancía en la tienda. Ay, Valve, tú y tus pistas demasiado extrañas para mi gusto. Como parte del comunicado de Valve, tenemos lo siguiente dicho en la página oficial de Dota 2. Este otoño, Mercy se une a la lucha. Para los fanáticos de Dota 2, Dragon's Blood, el próximo héroe que se une a la batalla de los antiguos, ya es un rostro familiar. Este otoño, desde la fuerza intrépida de Mercy, mientras demuestra que algunas lealtades trascienden las barreras y toman su lugar entre los héroes más incondicionales de Dota 2, su viaje comienza y arriba con la ayuda de la animación 2D del estudio Mir y entrará en la mezcla en la nueva actualización de Dota 2 próximamente. Esto se une al gran rumor que desde hace un tiempo llevo diciendo de que Dota 2 irá a actualizar sus gráficas. De hecho, no es mucho tiempo de lo que Valve estaba insistiendo que las comunidades no sean reacias a probar cosas nuevas, y estaba alentando el uso de la nueva configuración gráfica que traen para Dota 2, y que a futuro será la configuración permanente para el juego, haciendo que sí, de manera triste, el juego deje de ser compatible con algunos componentes antiguos, pero que por otro lado se vea bastante mejor con su relación de aspecto, y Mercy parece tener una necesidad muy fuerte de gráficas. Solo mírala, esa carita necesita potencia, bebé. Y también, el estudio Mir ha ocultado un pequeño easter egg dentro del tráiler de su héroe, y es que Valve ya ha afirmado que este héroe es una creación entre el estudio Mir y Valve, y es que como ya sabemos, parte del deseo del estudio Mir y toda la gente a cargo de Dragon's Blood era que el juego y el anime se centraran un poco más y se unieran en algún punto, y qué mejor que con un héroe en común, y este héroe viene a ser la propia Mercy. El easter egg viene de parte de este fragmento congelado, y es que es bastante similar a otra animación del propio estudio, estoy hablando de The Legend of Korra. Este también lo podemos tomar como base para ver qué tipo de habilidades puede tener Mercy, y es que parte de lo que han dicho a través de sus redes sociales nos deja ver que la fuerza interna de Mercy es la que se hará presente dentro del juego, haciendo que sus poderes sean más bien ataques físicos. Para tener una idea más clara de esto, hay que tener en cuenta al héroe de League of Legends, Zed, el cual todo su kit de habilidades pasivas y en sí todas sus mecánicas simplemente se basan en dar golpes de derecha a izquierda, y es justamente esto lo que nos lleva a pensar en cómo será la jugabilidad de Mercy. Siguiendo con el tráiler, también tenemos que estas están enfrentando a Crips Vire y también a un Crip neutral, haciendo que muchos ya piensen que este héroe pertenece a la línea de Core o Carry, posición número 1.
Al final no sabemos las habilidades de este héroe, pero lo que sí sabemos es la fecha en la que este va a salir. Y es que tal cual y como lo dicen dentro de los propios comunicados oficiales de Valve, esta saldrá en otoño. Los meses que comprenden otoño es desde septiembre hasta máximo diciembre, los meses que estamos justamente cursando. Lo más seguro es que Mercy salga conjuntamente con el mini Battle Pass que saldrá a finales del TI. Y qué mejor, porque ya no falta mucho tiempo para poder tener a Mercy dentro de Dota 2. Ahora, el héroe es tan famoso y tan popular que prácticamente va a ser uno de los picks más deseados desde ya. Y es que la comunidad no ha hecho esperar su apoyo hacia este nuevo héroe. De hecho, el clip, el tráiler, tienen unas reproducciones bastante interesantes considerando el tiempo que ha durado esto, con un total de 64.000 reproducciones solo en la plataforma de Twitter, así como también haber hecho viral la etiqueta de Dota Mercy. Se ha transformado en uno de los anuncios más vistos por parte de Valve solo en Twitch. Pero ahora en Twitch, una plataforma que te permite sacar clips, un clip de un fan, lleva un total de 14.000 visualizaciones después de ser obtenido. Sin mencionar que el tráiler oficial publicado por el canal de Dota 2 lleva un total de 100.000 reproducciones a las pocas horas de haber sido anunciado esto. Esto se debe a la gran acogida que ha tenido este International, llegando inclusive a 1 millón de reproducciones, así como también a la gran popularidad del anime Dota 2 Sangre de Dragón, y que el personaje de Mercy haya sido uno de los más queridos de la misma animación. Tanto el estudio como Valve, como el propio autor de la serie, se sienten bastante emocionados por la salida y publicación de este nuevo personaje. En cuanto a su historia y cómo esta se ha unido a la Guerra de los Ancestros, esto no está del todo claro, y es que lo que dice Valve nos deja ver que ha pasado algún tiempo desde los acontecimientos de Dota 2 Sangre de Dragón, en los cuales Mercy se alejó de Miranda, pero ahora regresa en su búsqueda, pero de algún modo terminó dentro de la Guerra de los Ancestros, quizás porque escuchó rumores de que su antigua compañera se encontraba ahí. La verdad es que esto es algo curioso y daría pie a varias teorías con respecto a Dota 2 Sangre de Dragón, Libro 2 y Libro 3, que son los dos libros que quedan para culminar con la historia del propio anime. Y ahora lo que nos queda es únicamente esperar a la publicación de este nuevo personaje dentro de Dota 2, el cual me tiene bastante emocionado y desde ya quisiera poder probarlo y sobre todo ver cómo es que implementaron sus mecánicas, y cómo es su historia, y cómo es que este se comunica con los demás personajes. ¿Posiblemente implementaron alguna forma en la que puedan entender a Mercy? Todo esto se nos responderá en muy poco tiempo. En las próximas semanas, lo más seguro es que ya tengamos a la tan esperada Mercy dentro de Dota 2. Y cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Esperas poder jugar con Mercy próximamente? Cuéntamelo aquí abajo en la caja de comentarios.